La ciudad de La Paz en el mundo destaca por sus zonas turísticas y su gran recibimiento. México es el país más visitado en el mundo. Gracias a este fenómeno, muchas familias han podido crear una estabilidad económica por medio de restaurantes, tiendas o tiendas de autoservicio. Este es el caso de La Fuente. La Fuente se encuentra ubicada en el malecón costero de La Paz, Baja California Sur, donde la mayoría de turistas se concentran para vacacionar a lo largo del estado. Esta ubicación y el sabor inigualable de sus nieves han hecho que sea una total tradición visitar la nevería una vez hayas tocado tierra. Te platico, nosotros venimos de un pueblo paletero donde básicamente toda la gente se dedica a hacer nieves, tiene paleterías, se llama Tocumbo, está ubicado en el estado de Michoacán y quien da inicio a este negocio, a este nombre, fue mi abuelo, Juan Abarca Malfabón. Él anteriormente ya había tenido neverías, ya había tenido neverías en Pachuca, en Ensenada, en Tijuana, inclusive ahí mismo en Michoacán. Y él estaba antes con el nombre de La Michoacana, como pues es un nombre muy conocido. Pero al llegar aquí a La Paz, hace aproximadamente como 31 años, pues decidió que era momento de cambiar el nombre, pues porque ya es un nombre que ya está muy presente en todos lados, ya toda la gente lo conoce y quería como distinguirse del mismo, ¿no? Entonces así fue como dio inicio aquí en La Paz con el nombre de Nevería La Fuente, más que nada primeramente ahí en el malecón. La verdad nosotros creemos que más allá del nombre, que digo, probablemente para la gente de aquí de la ciudad, y es algo muy representativo, pero creemos que no importa tanto el nombre, sino nuestro trabajo. El nombre ya está de más, la verdad. Creemos nosotros que con el puro trabajo hemos llegado lejos y que eso es lo que nos mantiene. Pues el producto que más se vende son las nieves. Las nieves. Ya sea en cono, en vaso, pero nieve. ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? Pues el sabor que más se vende es la nieve de Oreo y la nieve de fresa de crema. Más que nada esas dos. El sabor que más disfruto yo creo que sería el de fresa con vainilla. Sencillo, pero muy rico. Sí, de hecho íbamos a parar en una heladería anterior y fue como... Y esta sí tiene el ambiente. Ya se sabe que es buena por la gente, por la cantidad de servidores, ¿verdad? Entonces se sabe que es algo bueno. Probé tequila almendrado. También probé coco rallado, coco tostado, probé el Kinder, están ricos todos. O sea, si no vas a las nieves, no fuiste a La Paz. Igual, o sea, me dijeron que eran como la Michoacana de aquí. Porque la Michoacana es como muy famosa en el centro y así. Y aquí hay muchas La Fuente en vez de muchas la Michoacana. Mis favoritos de aquí, coco tostado y ahorita el taro. El de coco tostado. Pues mira, básicamente nosotros estamos ubicados en la colonia de las Américas, aquí a un costado de lo que es el libramiento de la ciudad. Pues esta nevería surgió de la del malecón. Básicamente es la misma. La del malecón es propiedad de mi abuelo, pero mi papá es el encargado y ha sido el encargado durante muchos años en aquella paletería. Entonces, esta nevería ya la puso él, pero pues se viene manejando lo que es el mismo producto, la misma calidad, los mismos precios. De hecho, todo lo que son nieves, aguas, paletas, todos son traídos de allá del malecón. Básicamente de allá es de donde se surte el negocio y pues es la misma, más que nada. Y pues mi labor principalmente, que yo vendría siendo el encargado de esta sucursal, pues es checar que todo esté bien en general, ¿no? Que no haya falta nieves, que todo el negocio esté como debe estar, limpio, ordenado y que no falte nada, ¿no? Que esté todo bien surtido. Su ubicación, que literal está enfrente del muelle donde nos deja el barco, y pues es lo primero que vemos, y con el calor de La Paz, y pues es lo primero que se antoja, yo creo. Exacto, se antojó y fue como que bueno, pues fue a por una nieve.
Es la primera vez. De nuez. Los trozos de nuez y está muy, muy rico eso. Paleta de fresa. Y yo pedí un lirio de Ferrero Rocher. Me atrapó demasiado y siempre vengo por el de Ferrero. La verdad es que sí está muy bueno. Por supuesto, sí, si están por aquí por el malecón, sí, es algo que tienes que hacer. A cualquiera gente que traiga, la voy a llevar a la fuente. Varía mucho la cifra también dependiendo de pues la época del año, del día de la semana. Si te puedo decir que en un día, por ejemplo, bueno, en esta época, basándonos en esta época del año, en un día entre semana yo creo que puedo tener algunos 300 clientes. Y pues ya en fin de semana, que es cuando hay más gente, incluso hasta 500 o 600 por día. Porque el cliente generalmente se lleva más de una nieve por cliente, ¿no? Dos o tres. Sí te puedo decir que algunas 400 nieves y ya lo que es en el fin de semana se pueden llevar hasta 600 también. Y varía mucho, pero se mantiene entre esas cifras. Pues mira, yo creo que el establecimiento de la fuente sí llama mucho la atención, más que nada en estos últimos años. Y siento que se ha cobrado mucha fama porque gente que inclusive no es de aquí de la ciudad, que viene y prueba estas nieves, pasa la voz a más gente que planea venir a La Paz, que escuchan de La Paz. Y pues hay mucha gente que llega a la nevería y dice, no, pues me hablaron mucho de estas nieves y venimos a probarlas. Creo que yo que sí tiene pues mucha importancia, ¿no? En lo que es la cuestión. Yo creo que sí es un punto turístico. Te voy a decir por qué. Bueno, así como te mencionaba anteriormente, mucha gente viene y derechito a la nevería, o sea, me refiero a gente de afuera, derechito a la nevería a probar las nieves. No digo que peculiarmente vengan a eso, particularmente a eso, pero de ley quieren pasar a la nevería, ¿no? A probar. Y más que nada en la matriz, en el malecón, que es un punto un poquito más turístico. Ves a mucha gente, por ejemplo, de fuera, ves a extranjeros, ya sean norteamericanos, canadienses, inclusive franceses,